Bienvenidos al vídeo de cómo se juega Pictomanía. Si no habéis visto el vídeo de presentación, en la descripción os dejo un link que os llevará al vídeo. Veamos cómo se juega. En primer lugar, cada jugador recibirá una hoja de papel que tiene cuatro zonas donde realizar un dibujo. La doblaremos y cada jugador recibirá una. Cada jugador elegirá un color y recibirá el lápiz de su color. Las siete cartas de apuesta de su color. Y las fichas de puntos de su color, que dependerán del número de jugadores. Para tres jugadores, cada jugador recibirá una ficha de valor 2 y una de valor 1. Y las colocará a la izquierda de su hoja. Cogemos todas las cartas con las claves, las barajamos por separado dependiendo del color y las colocamos a un lado de la mesa. Cogemos el portacartas y lo colocamos en el centro de la mesa, en un lugar donde todos los jugadores puedan tener visibilidad para las tres cartas que vamos a colocar sobre él. Durante la primera ronda jugaremos con las cartas verdes, que son las de menor dificultad. La dificultad aumenta de verde, amarillo, naranja y rojo. En la primera ronda cogeremos tres cartas verdes y las colocaremos sobre el panel. En este caso lo coloco así para que podáis ver las tarjetas. Cogemos las cartas de color negro con los números y las letras y las dejamos a un lado de la mesa. Y por último, cogemos las fichas de color negro y las dejamos en el centro de la mesa. Estas fichas también dependerán del número de jugadores. Para tres jugadores tendremos que colocar dos de valor 2 y una de valor 1. Con esto ya tendríamos terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que acumule mayor cantidad de puntos de victoria al final de la partida. Para conseguir puntos de victoria tendremos que conseguir las fichas de los otros jugadores adivinando qué están dibujando. Tendremos que coger las fichas negras que conseguiremos las que más puntos valgan si terminamos la ronda los primeros. Y además, no perderemos puntos si el resto de jugadores son capaces de adivinar nuestros dibujos. De esta manera, en el juego tendremos que dibujar lo más rápido posible y acertar todo lo que están haciendo nuestros oponentes. Una partida de Pictomanía se divide en cuatro rondas. Y en cada una de esas rondas colocaremos tres tarjetas distintas en una dificultad ascendente y los jugadores tendremos que dibujar lo que hay en ellas. Vamos a ver cómo funcionan estas cuatro rondas. En primer lugar, cada jugador recibirá una carta de número de estas cartas negras y una carta de letra. Se barajarán y se repartirá una carta de letra y una carta de número a cada jugador. De esta manera, cada jugador recibirá qué dibujo tiene que dibujar durante esa ronda. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos recibido C4. Por lo tanto, lo que nosotros tendremos que dibujar es naufragio. ¿Por qué? Porque está en la zona C y en la número 4 tendremos que dibujar un naufragio. Estas cartas no las tienen que ver nuestros oponentes. Las miraremos y las colocaremos boca abajo delante de nuestro dibujo. Como podréis observar, todas las palabras que hay en una misma tarjeta tienen un tema en común. Por ejemplo, en este caso, esta tarjeta de aquí tiene Toy Story, Frozen, Shrek, El Rey León, Wally, -E, Ice Age y Buscando a Nemo. Como veis, son películas de dibujos. En este caso, tenemos sala de estar, dormitorio, pasillo, cocina, comedor, trastero y cuarto de baño. Como veis, son partes del hogar. Y aquí tenemos submarino, botella de buceo, chaleco salvavidas, naufragio, balsa, barco pirata y transatlántico, que son pues eh, cosas relacionadas con el mar o medios de transporte. Como podéis ver, son muy parecidas entre sí y eso es lo que hace la dificultad de a la hora de dibujar hacer los suficientes detalles como para que nuestros eh, compañeros puedan discernir de qué se trata lo que estamos dibujando. Durante una ronda de pictomanía, todos los jugadores jugamos a la vez. Por lo tanto, una vez se nos ha repartido una carta de letra y una carta de número, tendremos que coger las dos cartas, contar uno, dos y tres, y todos a la vez mirar qué nos ha tocado dibujar. En este caso, a nosotros nos ha tocado dibujar Naufragio. Después, cogeremos las dos cartas y las colocaremos boca abajo delante de nuestra zona de dibujo. En ese momento, y tan rápido como podamos, cogeremos el lápiz y dibujaremos el dibujo con los detalles suficientes para que el resto de jugadores sepan qué es lo que estamos dibujando. En este caso que tenemos que dibujar naufragio, yo intentaría dibujar un barco lo más rápido posible y personas en el agua. De esta manera yo creo que el resto podrían adivinar que lo mío es naufragio. En ese momento dejaré el lápiz sobre la mesa y ya no podré volver a dibujar en mi dibujo. En ese momento tendré que coger mis siete cartas y empezar a intentar adivinar qué es lo que están dibujando mis oponentes. Para poneros un ejemplo, imaginemos que otro jugador está dibujando esto. Para mí este dibujo es Wally, -E, que como vemos Wally -E es el número 5 de esa tarjeta. Nosotros tendremos que coger nuestro número 5 y apostar porque su dibujo es ese. Tendremos que colocar la carta sobre sus tarjetas que haya dejado delante de él. Después tendremos que intentar adivinar qué ha hecho los otros. Podemos en cualquier momento plantarnos, es decir, no es necesario que apostemos por todos los dibujos del resto de jugadores. Cuando no queramos apostar ninguna de nuestras cartas por los dibujos del resto o ya hayamos apostado una en cada uno, cogeremos una de las fichas negras y la colocaremos a la derecha de nuestro dibujo. De esta manera habremos acabado nuestra ronda. Cuando un jugador coge una ficha negra, ya ha acabado su turno. Ya no pondrá ni apostar ni seguir dibujando. Cuando todos los jugadores hayan cogido su ficha negra, acabará la ronda. Una vez haya acabado la ronda, se determinará qué jugadores han acertado. Para ello se cogerán estas cartas y se le dará la vuelta. De esta manera se ve que yo tenía que dibujar el C4, que es naufragio. Y el jugador verde se fue el primero en apostar que yo estaba dibujando el número 3, que para él era el chaleco salvavidas, por lo tanto ha fallado. Y el siguiente jugador ha sido el amarillo, que ha apostado que yo estaba dibujando naufragio, por lo tanto ha acertado. Los jugadores que hayan fallado su predicción, su tarjeta, se colocará en el centro de la mesa. Los jugadores que hayan acertado por orden de acierto irán cogiendo la ficha de mayor valor de ese jugador. En este caso el jugador amarillo ha acertado mi dibujo, cogerá la ficha de dos puntos y la colocará en su tablero. En su tablero la colocaría a la derecha, ¿vale? Puesto que las fichas que estén a la derecha de tu marcador te darán puntos. Vamos a verlo mejor con la resolución de este dibujo del otro jugador. Si resolvemos este dibujo de este jugador, le damos la vuelta y este jugador tenía que dibujar el A5, que A5 es Wally. -E. El jugador azul y el jugador amarillo han acertado. Como el primero en acertar ha sido el jugador azul, el jugador azul se llevará la ficha de dos puntos y la colocará a la derecha de su dibujo. El jugador amarillo que ha sido el siguiente en acertar se llevará la siguiente ficha, que en este caso es la ficha de un punto, y la colocará a la derecha de su dibujo. ¿Y por qué es importante colocar las fichas a izquierda o a derecha de tu dibujo? Bien, a la izquierda colocaremos siempre nuestras fichas y los jugadores se las irán llevando. En el momento en el que un jugador no se lleve ficha, en este caso por ejemplo, hemos visto que el jugador verde había fallado nuestra, nuestro dibujo. Por lo tanto, eso quiere decir que nosotros no hemos dibujado tan bien el dibujo, por lo que esta ficha no se la ha llevado ningún jugador y nos penalizará. Las fichas que queden en el lado izquierdo restarán puntos. Las que queden en el lado derecho nos sumarán puntos. Por lo tanto, en este caso nosotros hemos ganado dos puntos por acabar los primeros y coger esta ficha y dos puntos por haber acertado el primero el dibujo del jugador verde por lo tanto tenemos cuatro puntos y uno negativo por lo tanto sumaríamos tres puntos durante esta ronda esos tres puntos los apuntaremos en la estrellita que hay en la nuestra hoja en este caso aquí apuntaremos que hemos ganado tres puntos durante esta ronda cabe destacar que los fallos eh, se dejan sobre la mesa y al final de la ronda se determina quién es el jugador que más fallos ha producido. El jugador que más fallos ha producido es lo que se denomina o la oveja negra. Y la oveja negra pasará a la ficha negra que haya cogido a la izquierda. Por lo tanto, le restará. Si un jugador hubiese acabado así, tendría menos un punto en esa ronda y podemos tener rondas negativas. Hay rondas que son muy difíciles. Por lo tanto, cometer muchos fallos hará que perdamos puntos a la hora de coger la ficha negra. Una vez todos los jugadores hayan acabado de puntuar, acabaría la ronda. Para ello todos los jugadores recibirían sus fichas de puntuación, todos los jugadores recibirían también sus cartas de apuesta, se quitarían las tres tarjetas que hay en el soporte y se colocarían tres nuevas tarjetas. Lo ideal es que cada ronda coloquemos tarjetas de un nivel de dificultad superior y vamos subiendo. Como podéis apreciar, las del valor rojo son mucho más difíciles. En este caso, por ejemplo, sospechoso, autor del delito, acusado, condenado, testigo, abogado y fiscal. Como podéis ver, son cosas muy muy difíciles de dibujar, pero esa es la gracia del juego, encontrar esos detalles que hacen que el resto adivinen. Bien, pues jugaríamos cuatro rondas como esta que acabamos de explicar, y al final de la partida, sumando los puntos que hayamos conseguido en cada uno de los dibujos, el jugador que más puntos tenga será el ganador. Y esta es la explicación de cómo se juega a la segunda edición de Pictomanía. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde in My Game.